Elegimos visitar para mostrarles exactamente cómo luce el centro de negocios, porque normalmente lo que vemos en las películas son como otras áreas y nadie se enfoca en el centro como tal, así que vamos a hacer un recorrido con más detalle. Hasta el momento mis impresiones son que en la calle se puede ver mucho comercio, se vende mucha comida, mucha ropa, pero están todos como ubicados en la calle y eso no es muy común verlo en ciertas ciudades de acá del país. Por lo tanto, ya de por sí llamó mi atención, pero vamos a seguir descubriendo con más detalle este destino. Los Ángeles es una ciudad de mucho contraste, con grandes rascacielos y sitios emblemáticos, pero que también en ella habitan 7.2 millones de californianos en el umbral de la pobreza. Empezó a rodar. Sí, no sabemos cómo es. No tengo idea de qué estamos haciendo. Pregúntale a él. Hi. How much is it? $1? Okay. Es $1 por persona. Ah, por las medidas del coronavirus. Por las medidas del coronavirus, creo. $1. Angels Flight Railway es un funicular ubicado en Bunker Hill en downtown Los Ángeles que conecta desde el Grand Central Market hacia el centro comercial Water Court. Sinaí y Oliver son los nombres de los dos trencitos y la verdad no sabía que esto era un icono de Los Ángeles, así que no te lo puedes perder porque solamente cuesta $1. Está totalmente solo, tomando las medidas correspondientes por lo del coronavirus, porque hay que evitar lo de la aglomeración de personas y todo eso.
conocedores acá verán que esta torre que está acá es bien emblemática porque fue la que apareció en la película del Día de Independencia, cuando la nave espacial destroza varios rascacielos, uno en Nueva York y otro en Los Ángeles. Este fue el que destruyeron. Aparte, esta es la torre US Bank y esta tiene incluida una atracción que es bastante peculiar. Si lo pueden apreciar acá en la cámara, eso que ven allí es un tobogán de cristal que une el piso 60 y, del piso 70 con el piso 69, pero en estos momentos está cerrado. Hay una vista panorámica de parte allá arriba, una vista panorámica de todos Los Ángeles. Me di cuenta de que acá la parada de los autobuses es bien tecnológica. Te dice que el próximo está exacto. El próximo autobús está cerca de llegar. Faltan 16 minutos y está ocupado a su 13%. Y estábamos caminando por acá y miren a quien encontré por acá, Gustavo Dudamel. Para los que no lo conocen, él es un director de orquesta de mi país, Venezuela, y me siento súper orgullosa de que esté allí, el Centro Filarmónico de Los Ángeles. Ven acá atrás, es el Grand Central Market. Ese es un sitio bien importante de acá del centro de Los Ángeles. Allí van a encontrar comida, bisutería, de todo, venden de todo un poco. Así que vamos a descubrir con más detalle qué hay allá adentro. Wow, está súper bien, no tenía tiempo que no veía sitios tan concurridos. Como podrán ver, venden de todo un poco, joyería. Y hay muchas opciones de comida. Y en el recorrido encontramos por acá comida mexicana, ya me provocó, ya tengo hambre, allá Álvaro ya está pidiendo y vamos a ver qué tal sabe. ¿Qué tiene? De chicharrón. ¿Eso es picante? Bueno, aquí tenemos la comida, esto es como... Chicharrón en salsa verde, no en salsa verde, me dijeron que es picante, pero vamos a ver qué tan picante. Miren qué bueno. Sí, por favor. Álvaro pidió un sope, $5. Gracias. Estamos un poquito complicados con la logística, pero ya
ocurrir. Picante y no está tan picante, y tiene además el toque del limón, está buenísimo. Y Álvaro pidió un sope, que no sé qué es eso, ¿qué es? Sí, pues es un sope a lo que nosotros estamos acostumbrados, nosotros los venezolanos, como una arepa frita, ¿qué? Pero en vez de rellenarla, la ponen bien finita y le echan una cama de habichuelas rojas, caraotas rojas o granos rojos, como se diga. Qué rico, el mío solo es chicharrón y tiene cilantro y cebolla. Y también tiene, esto es lo que está arriba, es carnitas, ellos en México lo llaman carnitas, en Venezuela es carnitas, esto es puerco. Qué rico. Sí. Y además para acompañar pedimos tamarindo. Así que buen provecho. Y algo que no podíamos dejar de hacer era entrar acá en el metro de Los Ángeles. Como verán, está solo y realmente está un poco sucio, también le faltan luces, no sé, pensé que iba a ser diferente. Lo que nos dimos cuenta es que colocan el nombre acá en inglés y en español. Este es el sistema completo de buses y tren, el mapa se ve que es bastante extenso. Eso está bien porque siempre hace falta utilizar transporte público. Desde el centro de Los Ángeles y llegar hasta Santa Mónica. Puedes llegar desde el centro de Los Ángeles al aeropuerto. Está bien interesante entonces. Para que sepan, si tienen un viaje planificado, se pueden transportar acá en metro. Aquí están las tarifas. Las tarifas para un viaje de ida, $1.75. El día completo está en $7 y así. 7 días, 35 y 30 días. Y el mes completo $100. Ahora conseguimos un pasadizo que está en medio de la corte de acá de Los Ángeles, la corte de San Vicente. Y está súper chévere para sacarse fotos. Miren esto. Por ser el hogar de ricos y famosos. Así que vamos a hacer un recorrido a ver si nos encontramos con algún famoso por acá. Tiendas magníficas, así como estas, muy reconocidas. Por allá está Vera Wang, no sé si lo pueden ver. Y la gente tiene muchísimo estilo, quiero que las vean, las chicas, los chicos, todo el mundo. Pareciera que tuvieran un asesor de moda personal, porque realmente todos están súper bien vestidos. La vibra es definitivamente otra cosa, totalmente diferente a donde estábamos en Los Ángeles. Acá se siente más el caché, el lujo. Me llama la atención que hay una fila de gente acá en las tiendas de Gucci, también está en Balenciaga.
Miren esta tienda, qué hermosa. Yo que amo los gatos, el que me conoce sabe que lo amo, ya, llamó mi atención. Me encanta el estilo. Y como les estaba comentando, acá todas las tiendas tienen una cola de gente, o fila, como le digan en sus países, esperando para entrar. Y seguimos caminando, miren los edificios, qué bellos se ven, el diseño. De hecho, hace rato creo que vimos a un artista. Lo que pasa es que estaba muy encubierto, pero estaba en actitud nerviosa. Estaba en actitud nerviosa, exacto. Exactamente, pero yo creo que sí, estamos cerca de conseguir a alguien por aquí, a alguien reconocido. Íbamos caminando y era como que todos se nos quedaban viendo y nosotros los veíamos a todos, porque tenemos como la paranoia de que todos íbamos a ver un artista. Yo creo que no éramos los únicos. Eso fue bien chistoso porque todos veíamos a todos. Exactamente, sentía la mirada de la gente y nosotros mirábamos a todo el mundo también. Sí, entre la multitud conseguíamos a un actor. Exacto. Del séptimo arte. Sí, fue muy chistoso. Pero bueno, al final de cuentas no vimos a nadie. No vimos, bueno, a lo mejor sí lo vimos, pero estaba muy encubierto. Sí, no, y los que andaban, de repente los que más o menos uno decía que podrían ser, estaban muy cubiertos con la gorra como hasta por aquí, los muy oscuros y el tapabocas en estos tiempos de pandemia. Bueno, entonces el trabajo, los paparazzi tienen un trabajo bien difícil en estos momentos. Y ahora llegó el momento de ir al muelle de Santa Mónica. No sé qué les pareció Beverly Hills, pero yo todavía no lo supero. Allá vive, en esa zona, vive Jennifer Aniston, vive Will Smith, vive Justin Bieber, Ariana Grande. Bueno, ¿qué te puedo decir? Viven muchísimos artistas por allá. Por eso es el sitio de ricos y famosos. Y llegamos al nuevo destino, estamos en Venice Beach. Y este destino particularmente a mí me tenía fascinada. Yo quería venir para acá, ya que la mayoría de los youtubers que sigo viven por acá y se toman unas fotos increíbles. Así que vamos a intentar hacer una buena foto. Vinimos en la tarde, ya está cayendo el sol, así que vamos a hacer unas cuantas fotillos. Otro dato interesante sobre la playa es que está llena de arte. Muchas personas acá son demasiado creativos, vamos a encontrar mucho arte en la calle. También hay personas ejercitándose, muchos niños jugando. También este es un parque muy reconocido para el skate. Entonces, de hecho hay personas famosas acá que han roto récord con lo de la patineta y eso. Entonces es una playa bien famosa y se las vamos a mostrar. Tiene unos paisajes hermosos. Amigos, me siento súper contenta porque miren cómo se ve el muelle. Estamos a marzo 7 y está repleto de personas. Obviamente marzo 7 de 2021 estamos todavía con las restricciones. Sin embargo, mira, yo también tengo mi máscara, solo que la tengo aquí guardada para efectos de video. Todo el mundo usa su máscara, está bien lleno. Así que si quieren venir para esta playa queda ubicada en Santa Mónica. Y eso queda como a 30 minutos aproximadamente en carro desde el centro de Los Ángeles. Si tienen la oportunidad de venir para acá, no duden en pasar por esta playa. Es hermosa, hay unas tomas espectaculares y les gusta la fotografía. Y bueno, me encanta. Y aquí termina la ruta 66, que empieza desde Chicago y termina acá en Santa Mónica, California. Y la ruta 66 no es más que una gran carretera que atraviesa todo el país y es un lugar predilecto por los moteros y todo eso.
que les haya gustado. ¿Qué te pareció el viaje? Bueno, está excelente, el Downtown es impresionante, me encantó. Realmente, a mí también me gustó mucho, bastante diferente, hay mucha influencia latina, lo cual me hace sentir muy bien, me siento familiarizada. Y les dejo mis redes sociales para que me sigan, no olviden darle like y suscribirse si les gustó.